La Casa Comunitaria de Justicia es un proyecto impulsado por participación ciudadana, instituciones del sector público y un conjunto de organizaciones sociales, destinado a funcionar como un centro integral de información, referencia, prestación de servicios judiciales, municipales y de cualquier otra instancia del Estado destinada a garantizar derechos ciudadanos. Este proyecto promueve deberes y derechos individuales, colectivos y difusos, fortaleciendo la responsabilidad ciudadana y el Estado de Derecho. También es un centro de resolución alternativa de conflictos que convierte las partes involucradas en protagonistas de las soluciones a sus diferencias. Yo creo que este es un esfuerzo extraordinario. Primero porque acerca la justicia a la gente sobre todo que no tiene posibilidad de acceder a la justicia. Desarrolla programas de educación ciudadana dirigidos a capacitar organizaciones comunitarias con el propósito de mejorar la calidad de su participación y capacidad de incidencia en la gestión pública. El trabajo de la Casa de Justicia Comunitaria de Cienfuegos ha sido de una gran ayuda para la Procuraduría Fiscal de Santiago. Este proyecto facilita el acceso ciudadano a justicia y a la municipalidad, ampliando la cobertura de trabajo de dichas instituciones. En función de ello, articula y coordina con las instancias competentes del Estado para la creación de políticas públicas en beneficio de la ciudadanía vulnerable de los sectores marginales. Bueno, yo he visto que todas las cosas que hay aquí son importantes. Aquí hace falta una casa como esta porque en vista de eso, mira, nosotros venimos de la villa. Nos mandan para San Luis, ahí nos vienen para acá. ¿Por qué? Porque aquí es que están dando el servicio. Bien, porque esto es una comunidad grande que requiere de tenerla. La Casa Comunitaria de Justicia es un novedoso medio de vinculación de la sociedad civil, las instancias públicas de justicia, la municipalidad y las organizaciones comunales, para que actuando coordinadas y directamente en las comunidades, se impulse el desarrollo integral para mejorar la calidad de vida. Solamente en función de la cantidad de casos que ha atendido la Casa de Justicia desde que viene operando, que andan alrededor de los 13.000 y pico, casi 14.000 casos. Le digo a las personas de participación ciudadana que no somos nosotros que colaboramos con ellos en el proyecto, sino que son ellos que colaboran con la Fiscalía en el trabajo que tenemos que hacer. Los propósitos del proyecto son promover deberes y derechos ciudadanos, fortalecer la cultura de paz con la implementación de los métodos de resolución alternativa de conflictos, llevar a las comunidades los servicios judiciales, municipales y de la mediación para reducir las limitaciones que dificultan el acceso a justicia y a la municipalidad, colaborar con la ampliación de la administración de justicia y la municipalidad, propiciando el descongestionamiento de tribunales, fiscalías y municipalidades, fortalecer las organizaciones y redes comunitarias para su articulación. Servicios que prestan las Casas Comunitarias de Justicia: mediación, conciliación, información legal, orientación legal popular para el manejo de procedimientos y herramientas que facilite el acceso ciudadano a justicia y al gobierno local, educación ciudadana para reforzar la cultura de la convivencia pacífica en derechos humanos, fiscalía, asistencia psicológica, municipalidad y presupuesto participativo, desarrollo de red de promotores de justicia. Diversas personalidades destacan la importancia del proyecto por sus aportes en la mediación, conciliación, información legal y otros servicios. Gracias al esfuerzo y al desprendimiento de participación ciudadana, que es el motor, que es la guía de este proyecto, en República Dominicana por primera vez estamos asistiendo a la instauración de un nuevo paradigma. Y esta Casa Comunitaria de Justicia es un instrumento, un dispositivo, una herramienta formidable para lograr, para contribuir al desarrollo humano de la gente, a través de los cuales se fomenta la cultura de la paz, acercando vecinos y miembros familiares en nuestros barrios. Es llegar a la misma comunidad a resolver los problemas
que por una razón u otra son de justicia que se dan en los vecinos. Yo creo que lo que nos corresponde es impulsarlo a los cuatro puntos cardinales. Nosotros queremos agradecer la participación ciudadana, el trabajo que está haciendo para que hoy la Vega cuente con este proyecto tan importante. Las Casas Comunitarias de Justicia están ubicadas en Santo Domingo Oeste, calle 2, número 14, Barrio Duarte, en Herrera. La Vega, calle Concepción Taveras, esquina Pepe Álvarez, sector Villa Rosa. Santiago de los Caballeros, calle 7, casa número 22, Cienfuegos. Comunitaria de Justicia, para cobijar nuestros derechos.